bienvenidos. Esto es Policía Judicial Compadrito, que nos acompaña Jos Favela. Bienvenido, Jos. Hola, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar aquí. No me canso de decirlo, que eres mi compositor favorito, sobre todo de la nueva ola de compositores, comadre. Yo creo que no hay una persona que todo lo que toque no se haga éxito y que además sea tan bien escrito y tan bien compuesto. Claro, últimamente pues tus temas han, podemos decir que si escuchamos en la radio 10 temas, podemos decir tranquilamente que 6, 7 son tuyos. No sé si tantos, pero ahí va la cosa. Yo creo que ha sido un año bien bonito para nosotros desde la última vez que estuvimos platicando. Que nos aquí, contaste aquí exactamente mismo, sí. Que Alejandro Fernández había grabado algunos temas tuyos para este disco que está precisamente promoviendo. Lo tenemos, comadre, desde que él nos contó que él quería que Alejandro le grabara. Después, desde que era sueño. Hay mucha gente que dice que también como que de repente tu estilo no entra dentro de la música regional mexicana porque también puede ser perfectamente pop y aparte te falta la panza. No, ya. Estoy trabajando en eso ya, ahí la llevo. No hay panza. Ahí la llevamos. Fíjate que sí me crié en un rancho, me encanta, de ahí vivo todavía. Trato de conservar las mismas cosas desde siempre. Yo ahí sigo viviendo, me gustan mucho los caballos, las vacas y todo lo que tenga que ver con el rancho. Pero de alguna manera también me acuerdo haber escuchado otro tipo de música por mis papás, que escuchaban, no sé, Rocío Dúrcal y cosas así un poquito más acá. Alberto Cortés, mucho. Me acuerdo mi papá me enseñó una canción, Te Llegará Una Rosa, y la grabé en el primer disco que hice cuando estaba morrillo. ¿Qué ha sido lo más difícil que te ha tocado escribir, tú consideras? ¿Qué me ha tocado escribir? Yo creo que las cosas que realmente, no sé, por ejemplo, Afuera Está Lloviendo, para mí no es que haya sido difícil, sino que fue difícil mostrarla. Uh-huh. ¿Por qué? Porque era algo muy íntimo para mí. Esa canción en especial. Fue una canción que salió bien rápido, pero es algo bien íntimo y algo como que yo quería, incluso yo la quería cantar en algún momento. No sabía cuándo, pero cuando la escuchaba lloraba. En una de las notas, ya sabes que los medios siempre hablan o dicen muchas cosas. Uno de los motes que yo escuché de Jos Favela es que era el nuevo Espinoza Paz. Ay, ¿qué dices de eso? Porque dicen que hay muchas similitudes. Primeramente que vienen de un pueblo, ¿sí? Yo creo que todos venimos de un pueblo en el Regional Mexicano. Bueno, ahí ya nos dio esa respuesta. Sí. Segundo, que jóvenes los dos, ¿no? Bueno, pero aquí hay que aclarar lo que Espinoza Paz tiene como 15, 20 años. Sí, por eso el nuevo. Mucho más que... Bueno, pero yo estoy aclarando. Y que porque ahora todos los artistas quieren tener tus temas. No, a mí no me... Yo siento que siempre va a haber comparaciones, que la gente siempre va a compararlo a uno. Incluso pasa en mi familia, no con Espinoza, pero acabo... Estoy grabando un nuevo disco y ayer iba camino al aeropuerto. Es 100% verídico el hecho y el dato. Iba al aeropuerto y puse una canción que a mí me gusta mucho del nuevo disco. Se llama Quiero. Y mi hermana dijo, está bien padre. Dijo, suena ay, como Joan Sebastián. Y no me molesta porque al final es alguien bien grande, ¿no? Pero a la vez la gente siempre va a querer comparar con algo que conoce, a pesar de que a eso se le hizo a ella, pues, pero porque tiene que compararlo con algo de lo que existe. Pero en realidad siento que podría decir, pues suena diferente y nuevo. Nomás que siempre tenemos esa cosquilla de decir que se parece a algo, ¿no? Quiero tu opinión en específico de tres cosas, pero lo habíamos platicado, pero quisiéramos que tú opinaras. Pepe Aguilar en su podcast dijo que la música duranguense era música de mala calidad, hecha con sintetizadores y además con gente que no tenía talento. Se armó una rebatinga debido a esto, le respondió Marisol, hashtag rockero fracasado, y después Alacanes Musical dijo, no, pues es que nosotros no estamos de moda, lo que está de moda es pasar chinos por la frontera, tirándole al hijo de Pepe Aguilar. Tú, como compositor, como un grande de la música regional, ¿qué opinas de género duranguense? Opino que todos los géneros son respetables, que yo en algún momento tuve propuestas para ser duranguense cuando estaba más... Sin embargo, la verdad es que yo soy de Sinaloa y tengo mucha más conexión con la banda o ese tipo de cosas, pero respeto todos los géneros. Me han pedido canciones para duranguense y ellas me han grabado una canción. Y otro de los temas, justamente también hablando de géneros, es un género que se ha dado muchísimo en tu estado, que es el estado de Sinaloa, y que además muchos de tus amigos lo cantan, es el de los narcocorridos. Sí. Está vetado Gerardo Ortiz en Jalisco, traen una cacería de brujas cañón. ¿Tú qué opinas de los narcocorridos? ¿Los cantarías? ¿Has compuesto?
¿Los cantarías? Yo he compuesto narcocorridos que he disfrazado de cosas más sanas y también, o sea, y también al revés. Por ejemplo, hay un corrido que grabó Recodo que es un corrido sano. Pero la verdad es que está inspirado también en cosas que yo veo, pues. Como hay que darle gusto al gusto mientras pueda, destapando botes y también botellas. Ese tipo de cosas son... Es un corrido sano para que no me anden contando, por ejemplo, que me grabó Voz de Mando. Yo no tengo miedo a esa parte. O sea, a mí no se me hace... No conjugo, no me gustan los corridos que hablan de mucha violencia. Ya eso de que arranco cabezas, esas cosas que ya ni está de moda, no me gusta para nada. La comadre lo dijo al principio solamente para recapitular y antes de despedirnos. ¿Eres mujeriego? ¿Eres infiel? ¿Eres enamoradizo? ¿O eres del que se enamora de una y se queda con ella como caballito de calandria? No, todas las canciones... No, yo no podría ser un caballo así de eso, no. ¿No? O sea, nomás en una, ¿no? ¿Eh? ¿Nomás fijarte en una? No. No puedo. Y no me da pena decirlo porque estoy siendo sincero y creo que es parte de... Ya intenté serlo. Uh-huh. Y he descubierto que no puedo, pues. ¿Para qué me voy a hacer güey yo? ¿Para qué le voy a hacer güey a alguien más? Mejor le digo la verdad. Ay, así debes de ser. ¿Pero quieres la catedral y capillitas? No estoy de acuerdo en tener hijos por fuera del matrimonio. Ni estoy de acuerdo con tener una relación amorosa fuera del matrimonio. Uh-huh. Eso no. Pero si fuera al revés, ¿qué con eso? ¿Tú cómo lo tomarías, ¿no? Una chava que te dijera, bueno, yo también, fíjate que ahorita pues, cuando andabas cantando me fui a acostar con... un amigo el lunes y con otro el martes, que tenía mucho tiempo que no veía. No. En pocas palabras, no, eres macho. Espérate, eres no, macho. Es que macho no es menos. Macho. Es que no es... Todos los mamíferos humanos machos. También por eso... Del género mujeres. Masculino. Pero contéstame, pues. No podría tener una mujer así. O sea, tú nada más. Pero ella estaría bajo ese entendimiento. Yo le diría la verdad. Y si ella quiere, pues quiere. Si no quiere, pues no quiere ya. Fácil. Hashtag macho. No soy macho, no soy macho. Macho es, yo creo que macho es una persona que no sea alguien consciente. No es lo mismo ser infiel que ser un vato desleal. No me considero un hombre desleal. Hay que recordarle a la gente, comadre, que hay que ver a Josabel en la temporada número 16 de Tengo Talento, ay, Mucho sí. Talento. Ya le empezaron a grabar y va a haber mucha tela de dónde cortar. ¿Qué canción nos cantarías así ya para terminar? Policía Judicial. ¿Qué quieran? Que hable de esa manera tuya de ser. ¿Por qué no nos estrena algo? No, les voy a cantar una canción que habla un poquito de eso. Que soy un cabrón, que soy mujeriego, borracho, machista, que no sé querer. Te han dicho de mí que soy un infiel, que soy un cabrón, que no te merezco, que juego contigo, que te haré llorar. Que lo pienses bien, pero tú aquí estás. Y no más por eso, me puse a pensar. Nunca te he dicho que yo soy un santo y que soy vago, lo sabías muy bien. Tú decidiste entregarme tus besos, pues me gustaste y también te gusté. No te he mentido para que te quedes, pues es mejor hablar con la verdad. Tú y yo quisimos jugar a querernos, nunca pensamos llegarnos a amar. Cuando pregunten por qué no me dejas, diles que ya te robé el corazón y que por más que has buscado no encuentras quien pueda amarte como este cabrón. Y lo salió cabroncito. Pues esto es Policía Judicial de la Moda. Yo soy Fabiola, muchísimas gracias. Por favor, no se les olvide compartir el video y ponerles like. Suscríbanse, comenten. Les vamos a contestar hasta donde se pueda. Hasta la próxima.